Bueno, hoy les voy a contar de qué trata la parte 1 de este capítulo, como dice el dicho. Yo les cuento qué trata esta parte y ustedes, si les gusta, lo ven en el canal de YouTube de ellos, porque yo no puedo mostrar imágenes acá por tema copyright, sabiendo eso como son la parte 1. Sophie se mete en problemas por robar un celular de alta gama. Bueno, les cuento. Hay una chabona que está en el dicho, ¿bien? Así que, bueno, se olvida del teléfono. Sofía encuentra el teléfono y se lo lleva, ¿bien? Y apaga el teléfono y apaga la ubicación para que la dueña no pueda encontrarlo. La dueña del teléfono es una maleante que está involucrada con otro chabón y se dedican a hacer cosas ilegales. Tienen a un chabón secuestrado y en ese teléfono hay pruebas de eso. Entonces, claro, Sofía lo encontró. Ahora los delincuentes quieren encontrar el teléfono, pero no lo encuentran porque Sofía lo apaga y también apaga la ubicación. Las amigas de ella y la prima le están diciendo que lo devuelva, pero no lo devuelve. La madre de Sofía le dice a Sofía a ver de dónde sacó el teléfono y Paula, la prima, le dice que supuestamente se lo dio, pero es mentira ya que Sofía lo habría encontrado. Lo que no sabe Sofía es que ese teléfono tiene prueba de cosas fuertes y pronto los delincuentes estarían rastreándolo. ¿Quién sabe en qué termina todo esto? Véanse la parte 2, se los cuento en el próximo video.